Hola, ¿qué tal amigos del Loro Business Show? Bienvenidos. El día de hoy ya es miércoles, lo cual me pone muy emocionada. Déjenme cerrar aquí tantito la puerta para que no vaya a haber ruidos ambientales indeseados. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Stephanie Zavala. Bienvenidos al Marketing Land de Loro Agency. Y bueno, el día de hoy le toca un marketing que a mí personalmente me encanta, que es el marketing educativo. Bien, peculiaridades de este marketing. Ubicamos todos estos textos con los que a veces nos apoyamos, que sí, infográficos, multimedias, videos, todo lo que se crea para poder enseñar, entra aquí en marketing educativo. Y bueno, es polémico porque hay personas que consideran que no se debe tratar a la educación desde el punto de vista como un producto o ser vista como desde el ángulo del marketing. Y eso, pues en general, cuando llegué a dar clases en Chapingo y todo, con algunos profesores, como que a veces entraban en conflicto porque decían es que no debiera ser así. Sin embargo, sí es muy importante porque nosotros tenemos que ir a la vanguardia y al día con lo que los jóvenes y en general los estudiantes están absorbiendo constantemente de los medios. Entonces, imagínense, por eso hay un libro por ahí que ya es un poco viejito de Salvador Satori, que es Homo Videns. Si lo pueden ver, por ahí véanlo y van a ver que obviamente ya todo lo que él decía ya está súper en la actualidad, ¿no? Lo que él veía que iba a pasar a futuro ya se está dando actualmente. ¿Por qué Homo Videns? Porque decía, bueno, pasar de Homo sapiens a seres que están viendo el ordenador, que están viendo la televisión, que están viendo ese tipo de cosas. Entonces, pues todo eso va avanzando y de pronto, pues la educación también tiene que dar un salto en cómo presentas lo que vas a enseñar, cómo lo vas a divulgar, cómo vas a hacer que quienes, tus alumnos en este caso, o las personas que están tomando tus cursos, lo valoren, ven el valor agregado, se enganchen de la información y pues a partir de ahí la divulguen, ¿no? Finalmente, la ciencia es apasionante, en todos sentidos, es apasionante, es algo que bien enseñado, híjole, te puede fascinar, ¿no? Entonces, le vamos a dar un poco de enfoque a esta parte y a los proyectos que se dedican a hacer divulgación científica y a la vez hacen marketing con causa para ir hilando los miércoles de marketing con causa, cómo le hacen ellos para tener fondos para poder seguir haciendo lo que más aman, ¿no? Que es divulgar ciencia, divulgar sus proyectos, divulgar sus pasiones. ¿Para qué? Para enseñar, para aportar al inconsciente colectivo, porque de eso se trata en marketing digital, ¿no? Y de eso se trata también las redes sociales. Acuérdense que las redes sociales no son no giran alrededor de mí o de lo que me importa a mí, ¿no? Como empresa o como proyecto, sino gira alrededor de lo que le puede interesar a las personas para que esas personas estén cerca de nuestras redes. Bien, pues ni más ni más, ya les presento a Omar Rojas, que me acompaña aquí en Verdades a Medias, y también, a ver, primero subo aquí a Omar. Bienvenido, Omar. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Ay, qué buena vista tienes. Hasta me dan Sí, la ganas verdad de estar está ahí. maravilloso. Sí. Nada más me tuve Bienvenido. que mover ahorita un poco porque ya me estaba Dando el dando sol. mucho el sol y entonces ya me moví, pero sí, es fabuloso y gracias por la invitación. Bienvenido, Omar. Entonces, denme oportunidad de presentarles también aquí a Gustavo Arciniega. Recuerden que estuvo con nosotros también la semana pasada. Bienvenido. Gracias, buen Hola, día. Gus. ¿Qué Bien, tal? miren, ya di un poco de introducción al tema. Omar, me gustaría dejarte un ratito. Voy a salir tantito de cuadro para poder compartirnos y esparcirnos por toda la red. Igual me voy a sentar y ahorita regreso con ustedes, Omar, Muchas y te gracias, cedo la Dani. palabra. Muchas gracias. Pues justo hablábamos, el doctor Gustavo Arciniega, que le felicitamos también por toda su labor de divulgación, hablábamos respecto al gran reto que existe de llevar ciencia a todos. Yo le comentaba que, en mi opinión, y puede estar por supuesto sesgada, que divulgación científica se puede acotar a cierto grupo, a cierto sector. Y por otro lado, hay información que sin denostarla, ni mucho menos, y minimizarla, puede llamar más la atención. Todos ustedes saben la gran
la gran aceptación, la forma de comercializar, por ejemplo, el mundo del espectáculo, o los programas que hablan o que discuten de la vida de otro, entonces, o de otros. Y eso llama bastante la atención, saber si una persona se divorció de la otra, o qué pasó con los hijos, o que ya los vieron en yate, y que a alguien, quien sea hombre o mujer, enseñaron de más, o que ya salieron videos respecto a una fiesta. Entonces, hay mucha información visual, de audio también, que puede llamar la atención. Creo yo que la ciencia tal cual está malentendida, porque si hablamos que hay una gran variedad de temas que deberían interesarnos, pues no sucede así. Y que al no estar informados respecto a esos temas, supuesto que se pueden tener verdades a medias de un fenómeno. Por ejemplo, tanto ha sido así que la Organización Mundial de la Salud ya definió un término, la infodemia. La infodemia es información falsa respecto a un tema, ahorita más que nada surge a raíz del COVID. Y entonces, si fuéramos una sociedad con cierto grado de información derivado del conocimiento de las investigaciones científicas que se llevan a cabo, pues posiblemente pudiéramos discernir respecto a lo que es verdadero y lo que es falso, sin necesariamente ser expertos del tema, pero medianamente informados. Entonces, es un reto mayúsculo lograr llegar a las personas que no son científicas, que no son académicas, pues la ciencia. Y precisamente lo que buscamos hoy, que la audiencia conozca, pues son experiencias exitosas de cómo investigadores en diferentes ámbitos han logrado hacer llegar de una manera atractiva la ciencia. De hecho, el doctor Gustavo Arciniega, que le vamos a dar la palabra, él trabaja para una revista de divulgación de la ciencia, él participa. Y bueno, Gustavo, por favor, cuéntanos acerca de la divulgación de la ciencia y cómo precisamente podemos hacer llegar esta ciencia a todos y que bueno, también nos cuentes que hay gente que vive de ello, o sea, que sí es un nicho de mercado también. Sí, gracias, Omar. Bueno, ok. A ver, para empezar, es que es también todo un mundo esto, cada tema que tomamos. Voy a tratar de ser breve y conciso, pero si no, me acotas. Lo primero que creo que hay que distinguir es lo que sería la comunicación de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, es algo que yo estaba discutiendo ayer con mi pareja, y con mi mujer, y comunicación de la ciencia es, digamos, todo aquello que tiene que ver con hacer llegar la ciencia a lo que vincula a la labor científica con la sociedad. Cualquier cosa que se entregue, todo eso. En este sentido, aquello que implicaría captar gente que interesar en ciencia o hacer interesante la ciencia a la gente que no está interesada per se, es como que la labor de la comunicación de la ciencia dentro de sus características. La parte de divulgación de la ciencia es más bien hacer accesible material accesible a personas que no son del tema, temas que son específicos de la labor científica. Es decir, aquellos que ya tienen un interés, que les interesa un tema, poder tener acceso a información que les haga accesible esa información, ese conocimiento. Te pongo un ejemplo, si me permites, y que tú eres experto. Y retomando lo que tomamos, más bien retomando cierta situación, hubo un grupo de expertos especialistas en temas de física, de astronomía, respecto a esta máquina de aceleración, ¿no? Entonces, pues es información que posiblemente muchos no entendamos. Sin embargo, también vale la pena que haya gente que una información que puede ser tan compleja la haga accesible
al común y que podamos entender así de forma muy simple, pues para qué sirve esa máquina, ¿no? O sea, cuál es el, o sea, para qué se va a utilizar, cómo funciona, o qué es en términos, bueno, en esos términos astronómicos, un hoyo negro, por qué no puede haber luz, cosas así, ¿no? Que se discuten. Sí. Sí, sí, sí. Sí, de la divulgación como tal, o sea, lo que quería decir es, hay una diferencia primero entre querer buscar, hacer, querer buscar gente que le interese la ciencia, o sea, hacerle que le nazca ese interés por la ciencia, esa es una labor aparte de la divulgación. La divulgación per se no busca realmente despertar interés, o sea, sí es algo que lleva, pero no es la necesidad primaria. La necesidad primaria es dar acceso a la gente interesada. Si alguien está interesada en saber qué es el tiempo, cómo podrías hacer máquinas del tiempo, qué quiere decir eso, qué es la mecánica cuántica, qué es la relatividad, qué es la cosmología, bla, 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 que exista material suficientemente claro, con un lenguaje suficientemente común como para que una persona interesada en el tema pueda acceder a una parte de ese conocimiento, a las partes generales de ese conocimiento. Y en este sentido, la divulgación se ha dado pues, tiene así añísimos desde el principio, no sé exactamente ejemplos específicos muy antiguos, ahorita no me vienen a la mente, pero sí me vienen a la mente cosas de principios de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde Henri Poincaré, por ejemplo, es uno de los grandes divulgadores de la ciencia en su época, uno de los grandes matemáticos, de los grandes, grandes, grandes matemáticos de la historia moderna, moderna más o menos, y había libros de divulgación, de difusión por ahí en ese tiempo, ya como libros como tales. Entonces, es una actividad, digamos, un poco antigua, bueno, ya vieja, muy usada, que es algo que además uno como científico tiene este compromiso de regresar a la sociedad. O sea, uno recibe una preparación, una formación muy especializada, muy específica, y la sociedad en principio debe de tener también una retroalimentación de todo este conocimiento que uno del cual se fue empapando. Entonces, es una forma de pagar, una forma muy barata de pagarle a la sociedad la inversión que se ha hecho con la especialización de uno mismo. Por otro lado, por ejemplo, tenemos pues, los grandes divulgadores, ¿no? que hay en la historia, empezando por Sagan. En astronomía es una de las áreas que realmente han partido, han hecho un antes y un después de lo que es la divulgación científica, y sobre todo Carl Sagan. Carl Sagan empezó este proyecto de Cosmos, su programa, porque él se sorprendió mucho de que la exploración espacial, sobre todo las ondas que iban a Marte y todo esto, al espacio, no tuvieran difusión. Le causó tanto impacto que dijo, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo como científicos, y empezó a hacer este proyecto para poder hacer la divulgación. Y a partir de Sagan hubo un antes y un después, ¿no? A partir de la serie de Cosmos, muchas de las personas que entraron a estudiar sus ciencias, sobre todo física y astronomía, son gente que porque vio a Sagan. Eso está padre. En México tenemos a Julieta Fierro, Miguel Ángel Herrera, y varias personas. Sí, ¿querés decir algo? Sí, es que justo es el punto. Si somos críticos con nuestro discurso, ahorita los grandes temas que estamos poniendo de ejemplo tienen que ver con, por ejemplo, con Sagan, con Julieta Fierro, ¿ves? Pero ¿cómo acercarlo a uno que no quiere saber o que tiene otras cosas más, o sea, que les llaman más la atención? A mí me encanta, por ejemplo, la labor. Y nuevamente, sin denostar lo que es la astronomía, porque cada quien tiene su pasión. Yo podía hablar, por ejemplo, de cuestiones de medio ambiente o de mamíferos, en fin, de ajolotes, porque eso es muy importante. Pero, por ejemplo, Wendy tiene una, pues sí, todo una empresa integral, todo un movimiento que le denomina Xochimanqui, y que gracias al conocimiento científico, porque pues, necesita un experto en cactáceas que tiene atrás lo que le antecede es el conocimiento biológico y ecológico de la especie, ha logrado acercar ese interés en gente que no es especialista en cactáceas. Y de hecho lo ven
y si no que me corrija a Wendy, lo ven como una posible fuente de ingresos, porque si tú conoces la biología de una especie y puedes cultivarla, o sea, puedes hacer esquejes, tomar parte de la planta y reproducirlo, puedes hacer un arreglo, y eso es una fuente de ingreso. Y gracias a la ciencia, gracias a ese conocimiento que lo puedes difundir, o sea, hay un gran abanico. O sea, por ejemplo, desde hablar acerca de la distribución y abundancia de cierta especie que puede estar en peligro de extinción o está en un estatus de conservación que solo se encuentra en ciertas regiones de México, por ende es endémica de esa región y está en peligro por algunas actividades, todo eso lo englobas, pero se los llevas así a la mano, algo que lo puedan palpar. En el caso tuyo, yo sé que tienes interés en la cuestión astronómica y participas en algunos eventos donde a los niños los acercan, puedan a través de un telescopio ver los astros. Entonces, eso mucho es nuestra labor y posiblemente algo nos falta para que llegue a más gente. Y justo, sí, Wendy. Bueno, acaba tu idea y ya entro. Y entonces, precisamente lo que vale la pena mencionar es que hay una verdad. La verdad es que hay ciencia. Ahí está la ciencia. Se hace investigación en México, pero se queda a medias porque no llega a todos. Y justamente lo que debemos lograr es, posiblemente de manera muy breve, pues dar ejemplos de proyectos exitosos donde sí hay gente que ha logrado dejar una huella, una impronta en las personas. Sí, Wendy. Es correcto. Fíjate que ahorita que estaba platicando Gustavo, que decía que los científicos estamos, de alguna manera están o estamos obligados, ¿no?, a compartir o a bajar eso que hemos ido aprendiendo. Lo cual me lleva a mi frase, ¿no? Es mi mantra de vida, es saber te lleva a ser, ¿no? O sea, si sabes algo, tienes que hacer algo con ello al respecto, no guardártelo, no quedártelo, ¿no? Como la receta de la abuelita que luego dices, ay, yo nunca la voy a pasar, pero estás negando la oportunidad de que alguien más pueda mejorar esa receta, ¿no? Implementar, innovar, hacer algo distinto. Entonces, no hay que ser celosos del conocimiento. Con respecto, por ejemplo, al ejercicio que hacemos los comunicólogos, ¿no?, en mi caso que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pues, nosotros somos meseros de la información, tenemos que saber ser los meseros de esa información que pueda pasar de la academia a las personas, ¿no? En un lenguaje que sea entendible. Por ejemplo, si vamos a hablar de algo médico, vas a decir, bueno, la vejiga es como un globo. Cuando se llena, está inflado, ¿no? Y cuando vas al baño, se vacía. Y entonces empiezas a hacer uso de ese tipo de herramientas, ¿no?, para que uno pueda hacer divulgación. Y bueno, con respecto a lo de Xochimilco, el mantra de Xochimilco es una especie a la vez. O sea, nosotros dijimos, queremos conservar, pero no conservas lo que no conoces. Entonces, pues te lo damos a conocer una especie a la vez. Entonces, así es como vamos haciendo esa labor. Y al tú generar ese tipo de contenidos, que son contenidos de valor o marketing de contenidos, también se le llama, la gente empieza a percibir un beneficio en lo que tú estás dando. Empiezan a decir, ay, mira, estas personas sí saben, ay, mira, les gusta, ay, mira, les apasiona. Y entonces, de manera natural, viene, das cursos, vendes plantas, tienes las semillas, ¿no? Y entonces empiezas a generar también un negocio que se vuelve un poco más sostenible. Porque, pues, finalmente todos tenemos la necesidad de comer, ¿no? Y de generar recursos. Y no está mal, o sea, no porque estés en una causa, está mal cobrar. O sea, también hay que quitarnos esa idea, porque al final del día uno está poniendo tiempo, ¿no? Y finalmente el dinero es eso, tu tiempo reflejado en lo que estás invirtiendo, imprimiendo en algo. Entonces, bueno, eso era como lo que quería comentar con respecto a sus dos intervenciones y listo. Sí, bueno, quería justo aprovechando un poco lo último que dice Stephanie, algo que y por eso iba con estos grandes ejemplos de Sagan y Julieta, Miguel Ángel Herrera, algo que de hecho ha sido difícil un poco es entender que la divulgación o quien hace la divulgación está haciendo un trabajo, una labor que debe ser poder vivir de ella, esa persona que lo hace. Ninguno de ellos realmente fue contratado originalmente para realizar divulgación.
fueron contratados como investigadores y ellos naturalmente se abocaron a hacer la divulgación. Y eso dio un gran pie a que se malentendiera también la labor de la divulgación y que realmente se pensara como una cuestión que debería de darse pro bono, o sea, de manera gratuita por parte de, de los investigadores. Y como investigador, yo estoy de acuerdo, si lo has contratado, sí, pero es una labor que mucha gente que no se dedica a la investigación, que no tiene una planta, una plaza, ha querido abordar y llevar, y la verdad, de manera estupenda, y vivir de ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tiene poco, de hecho, que se empezó a dar empleo, a sacar plazas directamente de divulgación científica, en coordinación y difusión. Tiene poco que se empezó a hacerse esas contrataciones. Bueno, la DGDC en la UNAM, pues ya tiene varios años, ahí era el lugar, el nicho que existía antes, y no había más, ¿no? Entonces, pues esto se ocupa inmediatamente y ya no hay más. Y poco a poco ya las universidades y los institutos a nivel nacional y a nivel internacional han ido viendo la importancia de esta labor como un trabajo remunerado. Aún todavía hay mucho desconocimiento, todavía hay varios personas, yo conozco muchos divulgadores, que se quejan de justo que les piden esta labor como pues vete a dar una charla, te damos tu café, y gracias, ¿no? Y ya. Y no, o sea, y viven de eso, o sea, quieren cobrar, vivir de eso, cobrar, y han encontrado varias estrategias al respecto, que es muy diferente el pensar en quién hace la divulgación o pensar quién recibe esa divulgación. Tú estabas hablando más de quién la recibe, de cómo eso puede llevarse a un beneficio personal o un beneficio social. Y el otro asunto, que es el que yo quería abordar primero, es la labor misma del divulgador, ¿no? El puesto de divulgación, que digo, se ve más como una cuestión de caridad o de obra social, más que una profesión. En muchos casos, a menos que seas alguien que ya tiene un proyecto, o sea, tengas una trayectoria en el medio, entonces ya te toman como una persona seria para hacer esa labor que necesita ser pagada. En este aspecto, bueno, yo les traía aquí algunos ejemplos de lo que ha pasado con los grupos de divulgación que yo conozco, más o menos, y que yo sigo. Es un fenómeno muy interesante. Porque en México, yo por ejemplo, les traigo básicamente ejemplos de México y España, son los que conozco ahorita un poco más, creo que son los más cercanos a nosotros, precisamente son Hispanoamérica, bueno, hispanohablantes. Y es muy curioso que los grupos realmente mexicanos tienen más un interés social, más de no buscar vivir de eso, pero realmente la primera necesidad es que la gente se interese, se entere y poder distribuir el conocimiento a donde no hay, ¿no? Y ayudar a la sociedad. Es un interés más social. Y en la parte de España es un interés más de a mí me interesa hacer esto, me interesa compartir el conocimiento a nivel personal como divulgador. Y lo que hago es, pues, buscarme medios para subsistir por medio de la misma labor que estoy haciendo. Es una visión distinta. Sí, Omar. Un paréntesis. Precisamente el interés de esta sección de Verdades a Medias, y Wendy no me va a dejar mentir, que en algún momento le denominábamos los puntos sobre las is, es justamente eso. O sea, que nos interesa que la gente en algún momento le llegue mucha información. Por supuesto que no cae mal que se monetice, porque así podemos financiar la investigación. De otra manera, bueno, lo hacemos con gusto, que utilizamos nuestros económicos para eso, pero el interés genuino es que queremos que llegue a la gente temas que posiblemente no los tenía ni siquiera considerados en el radar, y quitar también desinformación. Si se monetiza, bienvenido, por supuesto, pero el interés al principio
es una divulgación y el recurso sirve justamente para seguir haciéndole. Perdón, Gustavo. No, no, está muy bien. Bueno, si quieren, si me permite, les paso más o menos, vamos a ver los ejemplos que les traigo. Aquí déjenme, se comparte aquí, share screen. Uh-huh. Déjenme ver si es así nada más. Creo que sí, me van a ver la pantalla. Ahí está. ¿Ya me ven? Penny. Uh-huh. ¿Lo estoy compartiendo? A ver. Listo, ya lo ven todos. Ay, perdón, déjenme regresar. Ok, ya lo ven. Yoani Divulgación. Este es un grupo de, nacido desde la Facultad de Ciencias. Les voy a hablar sobre mi área, los que conozco. Estos, de hecho, los fundadores de este grupo, Divulgando Ciencia, Creando Conciencia. Algunos de, unos poquitos de ellos los conozco personalmente, tomaron clase conmigo. Este es el grupo. Así los van a identificar porque se caracterizan por tener sus batas de colores. Son un grupo que han tratado, nacieron de la Facultad de Ciencia, son prácticamente, no sé si todos, pero la gran mayoría son estudiantes de la Facultad de Ciencias, algunos ya se titularon. Y lo que hacen son actividades sociales, básicamente talleres, experimentos, charlas, juegos, pero su forma de hacer estas actividades, de vivir de esto, de tener ingresos, ha sido, en este caso particular, hasta donde tengo entendido, a partir del apoyo directo de la Facultad de Ciencias, quien les da o material o dinero para poder realizar las actividades. Este caso es, digamos, una de las formas más comunes de hacer divulgación, que es el apoyo institucional, ¿no? Pero este es un grupo privado, no es directamente perteneciente a la Facultad de Ciencias como tal, sino que se creó de ahí y hacen actividades en la Facultad de Ciencias y en otras facultades con apoyo de la Facultad de Ciencias. El otro grupo, ahí aquí está sonando, es el grupo de Nanacayotl, colectivo Nanacayotl. Es un grupo con una conciencia social muy, muy grande también, en el cual, tienen todos estos grupos que estoy mostrando, pues tienen todas sus redes en Facebook, en Twitter, en Instagram, unas otras plataformas. Y bueno, ellos también lo que han hecho, hasta tengo entendido, o sea, estos llevan actividades además a comunidades, y llevan cosas de física, matemáticas, biología, de muchas áreas de la ciencia, química, y talleres también para la gente. También tienen un enfoque muy social y el apoyo es creo que por medio de donaciones y por medio de apoyo gubernamental, como podemos ver aquí en este es de ellos. Es una actividad que vienen en su, déjenme ocultar esto, en su sitio de Facebook, en donde, bueno, tienen apoyo del gobierno y de algunas instituciones para poder llevar estas actividades, porque este es lo que hacen este grupo, el cual me gusta mucho cómo trabajan. Nibiru es uno de los grupos que nació en astronomía, Instituto de Astronomía, que tengo entendido, y de astrónomos aficionados. Ellos sí tienen un enfoque desde el principio un poco más comercial, más mercantil, más de vivir de esto inicialmente. Entonces, ya tienen varios años. Los otros dos que les presenté son relativamente jóvenes, tienen 5 años más que ellos, yo creo. Ellos sí tienen, venden sus conferencias, venden sus actividades, tienen incluso aquí esto que es la membresía, ¿no? Para poder hacer, hacen observaciones, aficionados, bla, 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 muchas cosas, pero ellos tienen un enfoque que sí es un tanto comercial, hacen diplomados y cosas así, viven, hacen una mercadotecnia directa de el conocimiento a partir de la astronomía, ¿no? Está este grupo, Astrofísicos en Acción, también tienen una labor social grande, tienen un canal de YouTube, estos son también muy, muy famosos para esto, les digo, les hablo más o menos de mi área, de lo que yo conozco, seguro hay en otras áreas de la ciencia ejemplos de este tipo, y nada más estoy dando algunos ejemplos específicos. Y aquí lo que hacen es vivir de donaciones, ¿no? Entonces, la forma de
de adquirir dinero a partir de monetizar su labor, por medio de estas donaciones y también de apoyo institucional. Entonces, cuando han podido, siempre todos estos grupos que les he mencionado hasta ahorita, tienen algún vínculo, por ejemplo, con la UNAM, pueden tener vínculos con otras universidades, y lo que hacen es también pedir cierto apoyo directo de cada una de las universidades. El caso, aquí es un caso interesante también de se llama Ernesto Mata, no sé por qué no se había cargado antes, es que se reinicia la comp, sí. Ernesto Mata es un divulgador que además maneja medios digitales, y hace videos, y bueno, aquí es especialista de aprendiz en producción, contenidos en 3D, programa y diseño web analítica. Él es físico, da clases en la Facultad de Ciencias, de hecho, olvido. Perdón por eso. Lo que les quería decir, da una clase actualmente junto con otro profesor, profesora, creo que es, en la Facultad de Ciencias, donde enseña divulgación científica y cómo vivir de ella a partir de generar contenidos digitales y medios. Entonces, lo que hace Ernesto es, genera contenidos, por ejemplo, para la Sociedad Mexicana de Física, para la Sociedad Matemática Mexicana, hace videos, va a los congresos y filma, y se los vende directamente a las instituciones. Pues él más bien, esta es su forma de ser, muy interesante de cómo vive de esto y enseña a vivir de esto a partir de los medios. De los youtubers, por ejemplo, que yo sigo ya parte, esto fue la parte, todos estos fueron la parte mexicana, aquí vamos a la parte española. Yo sigo a la gata de Schrödinger, por ejemplo. La paradoja, ¿no? Está basada en la paradoja de Schrödinger, pero ella es la gata de Schrödinger, ese es el nombre artístico que tiene esta chica, que vive de monetizar sus videos de YouTube y de libros, que ha escrito, ya lleva dos libros escritos, está muy joven y lleva dos libros de divulgación, que le han pedido a alguna editorial que escriba para poder sacar dinero. Entonces, bueno, aquí también hasta mecenas, esto es el Patreon, que le llaman. Entonces, vive de donaciones, vive de monetizar, de vender lo que le da YouTube de sus videos por las visitas. Tiene 513 mil suscriptores, medio millón de suscriptores. Entonces ella sí le da para tener cierto dinero de esto y de los libros. La hiperactina se encarga neurobiología y cosas de medicina, anatomía y ciencia. Es un programa muy interesante. Ella vive de, básicamente, también de monetizar su canal, sus videos, 358 mil suscriptores, de un libro y donaciones también. Antroporama, este caso también es interesante. Ella, que tiene cerca de menos de un millón de suscriptores, si se fijan, por ejemplo, el colectivo Nanacayotl, tiene 379 suscriptores, es un colectivo bastante pequeño en sus redes sociales, pero tiene mucho impacto a nivel social directo. Entonces, ellos no pueden llegar a vivir de esto todavía, esperemos que lo logren pronto, y en España, que es un consumidor natural de este tipo de cosas, sí tiene un gran impacto. Gustavo. Ella vive de esto y de algo que se llama, se organizaron varios youtubers, estos son youtubers de distintos, no sé si conozcan algunos, Quantum Fracture y Antroporama son los divulgadores de la ciencia, también el de C de Ciencia, de sus canales, e hicieron cromos, pósters, que tienen que ver con el contenido de sus canales, y venden esto. Entonces, también es una forma de sostenerse a partir de esto. ¿Quieres decir algo, Omar? Es que no los estoy viendo. Sí, sí, es exactamente. Que es una de las limitaciones, por eso hablé, porque había alzado la mano, pero me imaginé que no nos veías porque estabas en la pantalla. Me surge una duda y posiblemente, bueno, quizá tú la puedas contestar, casi estoy seguro que Gwen la puede contestar. Observando a este canal que se llama La Gata de Schröder. ¿Sí? ¿Cuánta gente, más bien, voy a replantear la pregunta, para lograr llegar a ese nivel, ¿te tienes que dedicar exclusivamente a eso? Por la cuestión de la generación de materiales. O sea, es escribir, bueno, tú lo has hecho, escribir
una nota en un periódico, o sea, te lleva horas de al menos revisar bibliografía y luego plasmarla en una cuartilla. Eso te lleva tiempo. Luego, editar los videos, que el producto del video, más bien el resultado del video, es el producto de irte a campo y estar sacando videos, sacar fotografía, estar editando. Entonces, si alguien se quiere dedicar a esto, debe tomar exclusivamente su tiempo o puede hacer otras cosas, porque creo que a veces son esas las limitantes para poder no solo hacer investigación, no solo hacer ciencia, sino también hacerla llegar a los demás. Entonces, es una pregunta que dejo al aire. Sí, expertos. Este caso de la gata de... Perdón, sí. Wendy. Sí. No sé, si quieres hablar primero tú, Gustavo, y ahorita yo cierro con la pregunta que no hiciste. Yo siempre le pongo SCHE porque luego no sé cómo pronunciar y no quiero... ¿Schrödinger? Sí, es una paradoja que existe, ¿verdad? Eso es algo que se conoce como un experimento, pero prefiero que lo pronuncie bien Gustavo y que conteste la pregunta. Bueno, rápidamente, el caso de la gata de Schrödinger es algo muy interesante porque ella creo que no tiene formación científica formal en estudios de esta, a diferencia de la hiperactina, que ella estudió esa carrera, y Antroporama, que también estudia su progreso, divulga sobre su carrera, su formación de posgrado. Creo que la gata de Schrödinger no. Entonces, ella tiene una fórmula muy, muy, muy exitosa. De hacer llamativos sus videos, y lo que hace básicamente es hablar sobre, se centra en lo que sería la pseudociencia. Entonces, lo que hace más bien es confrontar la pseudociencia, las teorías pseudocientíficas o los youtubers pseudocientíficos con lo que está aquí, y a veces no sé realmente cuánto tiempo les lleve, pero se prepara mucho. Entonces, estas tres personas que les pongo, y hay otros que no los puse, dedican mucho tiempo, sobre todo. Creo que lo que se tarda más es en la edición del video, en hacer que el video sea editable. Entonces, realmente buscan lo que, hasta donde tengo entendido de lo que he visto de ellos cuando dan sus entrevistas de su vida. Primero, cuando inician, siempre inician trabajando de otra cosa, ganando en otra cosa, hasta que su canal se posiciona y empiezan a ganar dinero de aquí y ya se dedican al 100% a esto. Es como que la meta de ellos. Pero bueno... Wendy, ¿algo querías? Bueno, realmente este tipo de proyectos muchas veces empiezan como un side business, ¿no? O sea, como un hobby, como un negocio paralelo. Entonces, de ahí lo que viene es, digamos que es como una montañita, ¿no? Y tú decides en cuánto tiempo la vas a subir, si en 3 años o en 1 año y medio, y eso tiene que ver con el tiempo que le puedas dedicar a la página. Hay quienes empiezan de manera, semanal, un poquito más esporádica, y cuando su mismo proyecto ya da el ancho, dejan lo que tienen para dedicarse al 100%, ¿no? Pero sí es como que lo tienen que ir emparejando, porque si no tuviste un apoyo o bajaste un recurso o tienes una lana ahorrada para poder empezar con el proyecto, pues lo ideal es que empieces paso a pasito con una publicación a la quincena, a quienes empiezan incluso al mes, porque precisamente la edición de los videos o la elaboración de los materiales puede ser lo que más tiempo te tome, ¿no? Y también considerar que solamente el 3% de la comunidad que nos sigue nos compra. O sea, solamente de esos 700 y tantos mil seguidores que tiene esta chica, por ejemplo, solamente el 3% compra. Y tú trabajas en las campañas de redes que se hacen en redes sociales, marketing con causa, etcétera, social de contenido, trabajas para venderle al otro 7%, quizá un 10%, ¿no? La ventaja que tienen los proyectos de este tipo es que son altamente fidelizables. Entonces, aquí, como son nicho, lo más probable es que no sea solamente el 3% el que tengas asegurado, sino quizá un 6%. Pero eso ya se va viendo en base a la gente que te sigue. También por eso les recomiendo que si van a usar pujas publicitarias, haya mucha, mucha congruencia, porque luego piden pujas para que haya muchos likes en las páginas. Entonces, llegas a una página de 50 mil likes,
pero cuando empiezas a ver el contenido, pues tiene 3 likes, 2 likes, 1 like. O sea, ahí sí hay que buscar más bien que sea un crecimiento orgánico. No necesitamos tantos likes, sino lo que tenemos que buscar es ver cómo llegar a más personas. Entonces, a lo mejor tu puja publicitaria la pagas para eso, pero ya la pagas ya que tienes una cierta cantidad de contenidos, por lo menos unos 10, 12 contenidos, para que la gente cuando diga, ay, órale, ¿qué onda con esto? Se meta a tu canal o a tu página, a tu red, a donde sea, y tenga más que ver. Tenga la oportunidad de echarse un maratón ahí, ¿no? Y ver qué onda. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, casi siempre empiezan como un side business, un negocio paralelo, y ya después se vuelve un negocio de tiempo completo, ¿no? A menos que a lo mejor más chavo, pues hayas empezado con un fondeo o tengas ya el recurso, o al contrario, ¿no? Ya estás entrando en cierta edad que ya lograste ahorrar y ya traías tú en la mente, y ya dices, bueno, ya tengo una cantidad para invertir, a lo mejor en mi plataforma, en mi página web, en mis fotografías, en parte de lo que quiero usar, ¿no? Normalmente así es como se sostienen este tipo de proyectos. Y creo yo también que se necesitan hacer alianzas. De hecho, mandamos saludar a Francisco Ambriz, que manda saludos al programa. Uh-huh. Y pues esa es la labor, como empezar a hacer algo, ¿verdad? Sí, adelante, perdón. Perdón, es que mencionaste, así como viste la pausa. Rápido, es que para reforzar lo que estás diciendo, lo que les mencioné ahorita, les pasé la página, esto es de La Gata de Schrödinger, Antroporama, estas mismas que les acabo de la hiperactiva, hacen de esos programas conjuntos donde ya se han formado una comunidad de divulgadores, y así hay varias comunidades de divulgadores en donde se apoyan entre sí haciendo alianzas y jalando gente nueva que es interesante para que darle visibilidad y apoyar sus canales. Perdón, eso era lo que quería mencionar. Eso es de suma importancia, eso que mencionas, apoyarte de influencers. En algún momento les voy a subir una capsulita, porque precisamente este tipo de proyectos de lo que más necesitan es de networking, ¿no? O sea, el arte también de saberte relacionar con otros influencers, como este ejemplo que nos enseñaste de que se unieron varios divulgadores científicos. Eso es una muy buena herramienta, trabajar en colmena, trabajar en conjunto. Eso es algo que también puede servir muy bien, porque no nada más son los views que yo puedo juntar, sino también ya los que pueden juntar mis colegas, ¿no? Por ejemplo, aquí los views que pueda juntar Omar, los views que pueda juntar Gustavo, ¿no? La gente que nos sigue, y entonces ahí se va haciendo una comunidad. Eso también es bueno. Si me permiten nada más terminar, es que hay dos casitos que más quiero ver, que también son interesantes sobre cómo se comercializa con respecto a la... déjenme volver a poner a compartir la pantalla. Perdón, es rápido y ya me callo para dejarlos... No, no queremos que te calles. Lo que dices es muy importante y muy interesante. O sea, está el caso, por ejemplo, de... ¿Sí, sí ven mi pantalla? Sí, ya la están viendo. Ok, gracias. Sí, es que quiero que la vean porque, bueno, para darles el espacio adecuado a las personas que se han dedicado para hacer esto. Andrew McCarthy, por ejemplo, no es científico realmente. Lo que es un aficionado, parece, a la astronomía, y es un gran fotógrafo. Entonces, él lo que hace es este tipo de cosas, este trabajo. Estas son fotos reales que él ha tomado de la Luna y que las monta, ¿no? Entonces, él hace con fotos reales, hace este tipo de bueno, esto no. Pero este tipo de cosas. Y lo interesante de él es que toma una foto, por ejemplo, esta, y dice que la vende por las próximas 24 horas, está disponible a su venta, en su sitio. Y tienes 24 horas para comprarla. Y ya después ya no la puedes comprar y tienes que esperar a que saque tu nueva foto para sacar para poder comprar otra foto de él. Entonces, genera un interés, un mercado bastante específico, me parece bastante interesante lo que hace, al eliminar ventas subsecuentes del mismo producto. Y está el caso también de Amy Rigil, por ejemplo, que ella es una artista, es cerámica, hace cerámica, pero es cerámica con motivos astronómicos, y sobre todo ahorita con esto de esto lo hace ella. Por ejemplo, esto, que ahorita con el amartizaje de la sonda Perseverance en Marte, que acaba de suceder hace un par de semanas. Esto es parte del disco que del escudo inferior de donde iba el rover, que lanzó sobre la superficie marciana para poder entonces caer
Entonces, así es como se vio en las imágenes. Y hace este tipo de cosas. Y también, o sea, pues obviamente, como esta es una manualidad, hará 10 piezas, por ejemplo, 10 de esto, las vende por internet en Etsy, y se le agotan en menos de una hora. Lo sé porque intenté una vez comprarle algo, pero no pude. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos de alguien que vive de explotar sin ser céntrico, sin realmente hacer divulgación, pero utilizando los elementos de la ciencia para poder hacer un nicho mercantil de esto. Entonces, si quieren seguir con el aspecto, son como pues bueno, aspecto de yo quisiera también, como para ir cerrando, el decirles con lo que me llevo. Uno, que la tarea de hacer ciencia y de divulgarla es algo que debe ser permanente y que tiene frutos. No solo que puedas desmitificar algunas puntos sobre la CIE, sobre la otra, que la gente se interese, sino también que debemos sociabilizar esta información a través de diferentes canales. Lo mejor es que sea como, voy a poner un ejemplo, en México el deporte puede no ser financiado porque no es una profesión. En otros países es una profesión. Es una profesión ser tenista, es una profesión ser basquetbolista, en fin. Entonces, por eso hasta se pelean grandes consorcios por un deportista. En este caso hay grandes científicos en México de diferentes ámbitos, no quiero únicamente nombrar a unos, porque hay grandes científicos, hay grandes personajes que hacen ciencia y el reto es que eso se sociabilice y si se puede vivir de ello, que mejor también, para seguir haciendo ciencia. Ese sería como el fin, más bien como una posibilidad. El fin es hacer ciencia, más bien, el fin es hacer ciencia. Y si de ello puedes obtener una ganancia para seguir haciéndola, bienvenida a las alternativas que nos presentas hoy. Parte. Ya, perdón, es que estoy luchando con el gato payucho. Se me quiere trepar a fuerza. Quizá Gustavo no lo sepa, pero dices que siempre está calmado y cuando escucha las cámaras es cuando se activa. Sí, es un poco celosa. Quiere salir ante la cámara. Es que de pronto le da por echarse en mi silla. Y como ahorita estoy en la silla, que creo que ella cree que es su silla, es como de dame mi silla. Bueno, así que también para comentar finalmente algo rápido. Sí. Lo que quería yo mostrar el día de hoy es, primero, reforzar que sí, básicamente la divulgación científica, y es básicamente por tradición lo sabemos, así como la ciencia misma, pues se realiza mayoritariamente en las instituciones, sobre todo en estas instituciones educativas, a partir de ahí sale. Pero bueno, yo lo que quería mostrar es que hay toda una comunidad, y es cada vez es mayor, tanto en México como en otras partes del mundo, de personas que aún, sí, o sea, algunos son científicos, otros no son científicos, pero que les interesa el tema de la divulgación de la ciencia al punto de poder vivir de esto y que se puede. Hay alternativas de hacerlo. Se sigue peleando, pero poco a poco se han ido conquistando estos espacios para poder vivir de una manera de esta actividad. Ah, súper. Yo también quiero cerrar con un comentario. Para los que somos contemporáneos, muchos nos hemos de acordar del mundo de Big Man. ¿No? Y el mundo de Big Man fue un fenómeno, porque ellos iniciaron este programa, se hizo por digamos que era obligación, tenían la obligación de hacer tele para la televisión abierta, un canal de divulgación científica. Y entonces todo el set se hizo con las cosas que les sobraban a las personas de la producción de sus casas, y así armaron el set. Y comenzaron, ¿no?, a hacer su labor. Ellos, como no había tanto internet, tanta digitalización, tanta globalización en ese momento, ni siquiera sabían que en varios países su programa se transmitía traducido. De hecho,
cuando viene Bigman a México a dar una conferencia, pues él con lágrimas en los ojos dice que le hubiera gustado que Lester, la ratita, supiera el impacto que habían tenido a nivel mundial, ¿no? Para muchas personas. Entonces, si tú, amigo que nos estás viendo, te dedicas a divulgar ciencia, ten por seguro que estás inspirando a otras personas. Estás siendo una fuente de inspiración para que ellos también persigan ese sueño y crean que es posible, porque muchas veces nos enfrentamos a comentarios como de ¿y cómo vas a vivir de eso? Y de lo que sea, ¿no? De música, de comunicación, ciencia, etcétera. O sea, casi siempre vamos a tener un comentario negativo que nos acompañe, ¿no? Como ¿y cómo lo vas a hacer? Pero realmente, si lo haces desde tu pasión, la gente lo nota, se casa con tu idea, con tu causa, con tu proyecto y te siguen, ¿no? Y siguen y avanzan y demás. Entonces, pues, busquemos hacer ese efecto en los demás también, aprovechando las herramientas. Esa sería mi conclusión. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Wendy. Y sigamos haciendo las cosas con pasión. Así es. Muy bien. Así es, así es. Acuérdense que saber nos lleva a ser. Pues muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Verdades a Medias. Y pues ya estaremos trayendo temas súper interesantes. Gustavo, ¿algo que nos quieras comentar extra? Bueno, no, sí, es que hay algo que sí me parece que también es como importante para los que se motiven a hacer empezar su carrera de divulgación o lo que sea. También es importante, es completamente otro problema, pero es algo que no quiero dejar de mencionar hoy. Es que he visto mucho divulgador que no hace buena divulgación en el sentido de que no tiene bien los conocimientos y miente cuando lo divulga. Esto de verdades a medias y de poner los puntos sobre las íes es algo que pasa mucho y pasa incluso con gente que tiene formación científica, que por no decir no sé, dicen cosas que no son ciertas, o las explican mal porque no las tienen tampoco bien entendidas. Entonces, pues más o menos sé que por acá. Y me ha tocado así cosas de gente que no debería de tener estos problemas, y más se ve con gente que ni siquiera está con la preparación necesaria. Entonces, también hay que tener un poco de criterio propio, de autocrítica y de respeto por la labor, ¿no? Que es algo que yo creo que es necesario. Creo que es la palabra respeto por la labor de divulgación científica tiene que ser de manera seria, de manera honesta, y bien preparada. Que hay mucha gente que puede hablar de lo que sea, por eso luego sale mucho pseudocientífico hablando, y por eso está el problema de la infodemia, que mencionaba Omar, de que cualquiera con un mínimo de conocimiento le dio por dar su opinión pública con un respaldo según esto académico, y es falso, ¿no? Y está mal. O sea, entonces, hay que hacer las cosas con honestidad, por ser divulgación, también merece justo como profesión un respeto y un respeto por el saber, ¿no? Y no decir, sobre todo eso, porque te estás enfrentando a moldear las mentes de las personas que te están escuchando. Es muy grande. En cualquier sistema educativo es lo que hay que tener. Ser honesto y nada más es lo que quería decir. Pasión, respeto y honestidad. Hay que ser buenos meseros de la información, amigos. Checar sus fuentes. Y no está nada, no pasa nada si decimos no sé, ¿no? Yo misma, a veces, ¿sabes qué? No lo sé, pero déjame acercar al experto. Y hasta eso te da más puntos te apremia más, te aporta más, ¿no? Porque incluso, pues, tú estás reconociendo que es colectivo, el conocimiento también es colectivo. Es la unión de muchos saberes. Entonces, nos dejamos con esto, amigos. Ah, ya quiero que sea el próximo miércoles porque estos programas personalmente me apasionan mucho. Cambio y fuera, amigos.